Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás a este canal. Es el único soporte que te pedimos, que nos regales un like para este video. Si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirte y active la campanita de notificación para que te puedan llegar todas las notificaciones. Aquí le das donde dice todos para que te puedan llegar los avisos de los videos. Bueno, vamos a empezar rápidamente que avisando antes de empezar el tema, vamos a leer un poco acá donde el Ministerio de Ambiente brinda datos sobre el temblor que hubo hoy por la mañana en El Salvador y donde dice que los datos de un sismo registrado a las 8:49 de magnitud de 2.6 en el municipio de San Marcos, San Salvador, a 2 kilómetros de San Marcos. Bueno, han habido temblores en El Salvador. Este ha sido una leve réplica que se hizo sentir en la Capirucha de 2.6. Pero el otro que reporta ha sido un poquito más grande, el que pasó en Sonsonate, perdón. Acá dice el Ministerio de Ambiente brinda datos de un sismo registrado a las 8:49. De magnitud, bueno, ese es el mismo, ¿verdad? Bueno, y el otro, qué barbaridad, este chunche me escondió el otro, qué barbaridad. ¡Y gran poder de Dios! Aquí lo tenía yo, hombre, permítame. Creo que aquí está. Aquí está, así, aquí está. Menos mal que no me lo había borrado este chunche. Bueno, ahí están los datos finales del observatorio del sismo de magnitud de 4.7 frente a la costa de Sonsonate, a 89 kilómetros. Al sureste de la playa Los Cóbanos y una profundidad de 15 kilómetros es lo que anuncia el Ministerio de Medio Ambiente y el observatorio es lo que informa. O sea que en San Salvador, en San Marcos y en la Capirucha fue de 2.6, pero en la zona occidental, lo cual es Sonsonate, fue un poco más grande de 4.7. De 4.7 la magnitud del temblor. Ahora nos vamos al tema que nos acaje sobre que tienen en la mira al alcalde, un exalcalde de Arena, donde dice investigan al exalcalde de Arena por vender dos veces un terreno de la alcaldía de Conchagua. Esto lo informa Diario El Salvador. Aquí pueden ver ustedes Diario El Salvador, y vamos a leer todo lo que dice, así que voy a leer despacio para que no me digan el tartamudo y este hipote mucho se traba, dice el tartamudo, ya parece como que fuera familiar de la abogada Landa Verde, otra tartamudo para hablar, se burla de Felipe Tyson y ella es una gran tartamuda, la maitra, ta, 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 ta. Bueno, entonces dice acá, más de un centenar de familias se fueron a vivir o comprar un lote de propiedad en la lotificación Brisas del Mar 2, en la zona costera de Conchagua, La Unión. Aseguran que están viviendo en inseguridad jurídica, ya que no cuentan con una escritura o título que los acredite como dueñas de la tierra. Ok. Los pobladores denunciaron al exalcalde Jesús Medina en la calidad de alcalde y representante de la comunidad que adquirió el terreno y decidió venderlo a 112 personas que vivían en el sector. O sea, el señor lo vendió a 112 personas. El caso se remonta en diciembre del 2014, previo a la campaña electoral del 2015. Cuando Medina le pidió $1,000 a cada habitante. En las escrituras públicas
de compra-venta que fue presentada en aquel momento para ser inscritas en el registro de la propiedad de raíz, hipoteca del Centro Nacional de Registro, CNR por sus siglas. Medina declara haber recibido su entera satisfacción de $112,000 por la venta de la propiedad. No, hijo del mal. O sea, si se lo vendió a 112 personas y a cada uno le pidió 1,000 bolitas, son $112,000, ¿verdad? Y dice, la inscripción de esa escritura fue observada por el Centro Nacional de Registro por diferentes asuntos, principalmente relacionados con errores en la numeración de los documentos únicos de identidad DUI, números de identificación tributaria, el NIP, y huellas de los compradores. Pero los tiempos no le alcanzaron a la administración de Medina para superar esas observaciones, debido a que en el 2015 perdió las elecciones y durante el siguiente periodo municipal no hubo ningún movimiento legal sobre el inmueble. Siempre que ya venían las elecciones, se acercaban aquí a decirnos que ya iban a tener nuestra propiedad y de que no nos preocupáramos. Entonces, por eso muchos no teníamos dónde vivir, dónde venirnos, dónde vivir. Vinimos y otros los compraron los lotes y los cercaron. Y lo único que hicimos fue dar nuestros documentos y la firma y poner las huellas en unas hojas que traían, comentó uno de los residentes de esa comunidad, quien pidió no revelar su nombre en esta publicación. En el 2018, Medina volvió a ganar la comuna bajo la bandera de Arena, pero no fue hasta un año después que su administración, cuando el Consejo Plural lo autorizó para que firmaran las escrituras de la propiedad de la familia de la lotificación Brisas del Mar 2, en octubre del 2020, otra vez previo a una campaña electoral, se elaboró la escritura pública compra-venta a favor de 112 personas por el valor de $1,000 por cada una, haciendo una suma de 112,000. La inscripción también fue denegada por el Centro Nacional de Registro por no cumplir los requisitos de forma y fondo que exige la ley, pues en un mismo documento se trató de hacer 80 títulos de propiedad, pero solo se inscribió a uno. Una de las grandes diferencias de esta última escritura publicada es que hay al menos 30 nombres de personas propietarias del lote que no estaban en el primer documento y el resto, y se repite. A raíz de estas presuntas irregularidades, la administración actual de la alcaldía presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República para que investiguen al ex alcalde Arenero por los delitos de peculado y actos arbitrarios, debido a que el ex jefe de la comuna habría hecho un acto más allá de lo que el consejo le había permitido, que era una lotificación, pero fue una venta total del inmueble. Hace unos días, personas de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Registro de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil, PNC, hicieron la primera inspección en la propiedad, que ya estaba habitada por casi un centenar de familias. Alcaldes de Arena y del FMLN usaron dinero de cooperación para financiar a las pandillas, dice más abajo. Bueno, ahí está, señores, al señor Arenero, y creo que aquí tengo la foto, déjenme ver por aquí, creo que la vi, déjenme para que ustedes lo conozcan al maestro. A lo mejor, ¿dónde está? ¿Qué se hizo este maestro? Pero lo vamos a poner aquí para que ustedes lo conozcan. ¿Quién es el señor que aquí está? José Medina, lo vamos a poner aquí. José Medina, alcalde de Arena. Va, mira, aquí lo van a conocer ustedes, va, al señor Medina. Vamos a ver, alcalde de Conchagua. Conchagua, ahí está. Vale. Ahorita lo vamos a conocer. ¿Quién es ese maestro? Aquí está. Vaya, él es el señor Oscar. Aquí está, mire. Aquí lo pueden ver ustedes. Se llama, ¿cómo es que se llama? Jesús Medina.
Vaya, aquí está el señor Jesús Medina. Vaya, mire, él es el alcalde de, que era alcalde de Conchagua, mire, de Arena, aquí está. Presente por la patria, dice el maestro, para que lo vea, le vamos a dar clic aquí para que usted lo vea. Pues que también tengo que enseñarle la cara a quién es, no puedo venir con una cara de quién es ese, yo no lo conozco. Ahí lo pueden ver ustedes, el alcalde, aquí está José Medina, aquí mira y pueden ver, votar, dice Conchagua, para que vean que no es paja mía. Mira, aquí está, mire, y aquí la cochinada, aquí, ahí está, mire. Él es José Medina, aquí dice, corte de cuenta, condena al alcalde de Conchagua por irregularidades durante su gestión. Vaya, o sea que ya lo habían condenado a este maestro, pues le sale otro clavo, porque esta noticia es de marzo, ¿verdad? En marzo, aquí tiene otro clavo, Dios guarde. La Cámara Segunda Primera de Instancia de la Corte de Cuentas de la República determinó que el alcalde de Conchagua en la Unión José Medina y sus concejales no pudieron desvanecer reparos encontrados durante la auditoría del primer semestre de la gestión. Medina fungió como jefe de comuna en el periodo 2018-2021 en representación del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hizo 10 reparos, 6 son de responsabilidad administrativa y 4 patrimonial. Sin embargo, uno de estos logró ser desvanecido completamente. Vaya, sin querer encontré otro clavo. Miren, esta noticia es de marzo del año pasado. Vaya, el maestro todo se le está ajustando. Entonces, él es el señor José Medina, al quien tiene problemas con la ley. Y si no es por abuso, lo van a ir a traer de la lengua. Bueno, ahí está. Mira, se lo voy a poner otra vez. Vale, mire, ahí, para que lo conozca usted. Ahí está. José Medina, quien tiene el clavo, que vendió a $1,000 el patrimonio, al parecer, de unas tierras a 112 personas, $112,000. Y la gente no tiene escritura ni nada. Así que ahí está. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema en el cual es muy separado de lo que vamos a hablar ahorita, sobre el caso de un señor que emigrar hacia Estados Unidos debido a que él puso un negocio en El Salvador donde pagaba los impuestos y tenía toda la visión de ser un emprendedor. Pero desgraciadamente le llegó la llamada, mal llamada renta. Le llamaron y le empezaron a cobrar. Y bueno, aquí cuenta su testimonio. Después de muchos años, regresa a nuestro país y cuenta la odisea que vivió con su negocio y el temor y cómo fue cautado y amenazado para pagar la renta mientras el FMLN gobernaba y no hacía ni miércoles, ¿verdad? Vamos a escuchar esto. Era bastante frecuente, ¿verdad?, nuestro negocio. Y ¿tenías clientela? Bastante, bastante clientela, ¿verdad?, porque teníamos un buen servicio. Sí. ¿Verdad? Y eso es parte de el tema de que pongan los ojos en ti, ¿verdad? Exactamente. Ver que tu negocio está progresando, ver que estás teniendo clientela. Bueno, aquí me contaba una persona, fíjate, ¿sí?, de la tiendona. Escucha que los mareros le pusieron hasta un empleado para que verificara cuánto vendía a diario. Imagínate hasta dónde llegaba la cosa en este país. Exacto. Es serio, ¿verdad? Me comenta, imagínate, me dice, de que llegaron y me dijeron, no se preocupe, para verificar cuánto usted vende, le vamos a poner aquí un empleado nuestro, aquí. Se daban esas cosas, mira, yo cuando comencé con mi negocio, todo el mundo decía, no, esa zona hay que tener cuidado, pero navegamos bien, como te digo, 3-4 años aproximadamente. Comenzaste a comenzamos crecer bien. El negocio iba creciendo y se da la anécdota de que yo me movía en un automóvil, sí, un carro, ¿verdad? Un sedán. Entonces me decía un amigo, colega, mira, yo creo que es tiempo de que ya te vayas comprando un tu panel. Un microbusito. Un microbusito, porque trae muchas cajas, ya ves las cajas de las computadoras ya no de escritorio, ya no te caben. Ya no te caben, andas todo en el baúl y todo. Entonces, estábamos en ese pase de comenzar la inversión,
¿verdad? Para comprar microbús, ¿no? Cuando llega un muchachito. ¿Hipote? Con un, sí, un muchachito de ¿teléfono, te 12 años. Teléfono. ¿Y qué, qué ey, te llaman? ¿Qué te dije? Ey, maestro, le llaman. ¿Y quién me llama? Le dije. Una chava, me dijo. No, hombre, le dije yo, si yo tengo esposa. Haciendo yo el... ¿verdad? Sí. Pero uno bueno, ya... Yo ya sabía, sí. ¿Verdad? Uno ya sabía porque todo el mundo estaba en eso. Hay que tener cuidado porque ya andan renteando toda la zona. ¿Era la voz popular? Era la voz popular, ahí entre todos los colegas comerciantes, ¿verdad? Los microempresarios vecinos. Exactamente. Entonces, pues lo ignoré. A la siguiente semana, otra vez llegó ya un tipo mayor y, hey, agarra el teléfono, te llaman, ¿y quién me llama? No. En el primer intento que llegue el cipote, tú no agarras el teléfono. No, ni en el segundo. Y en el segundo llega otro, llega otro más bravo todavía. Sí, no. Entonces, yo tuve una reunión con unos colegas empresarios. De la zona. De la zona, que por cierto, este mi amigo, él había trabajado en cuestiones de seguridad. Y él me recomendó, mire, me dijo, los ojos están bien sobre usted, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado y pues yo le recomiendo, me dice él, le recomiendo que tenga la valentía, mes, de agarrarlo y hable con ellos, porque el lugar donde nosotros estamos, usted aquí una bazuca puede tener, me dice, una tanqueta, pero usted es bien fácil de que aquí le hagan daño. Sí. Entonces... Era su objetivo muy vulnerable. Éramos vulnerables porque, te imaginas el local de vidrio, ¿verdad? Ventanas de vidrio y todo eso, entonces, abierto todo el tiempo. Bonito tu local. Estaba bonito. Bonito, sí. Mira, entonces, pero cuando, quiero saber un detalle, cuando llega el bueno, lo que cuenta el señor acá, lastimosamente, hay que decirlo, pueblo salvadoreño, en El Salvador y en las colonias, en los cantones, en los municipios, ocupaban a los niños. Así como el FMLN reclutó niños para sus filas, para combatir, también el crimen organizado reclutaba niños que eran... Los radares eran las antenas. Y usted puede mirar un cipotillo. Ah, usted decía, es un niño. Pero ese niño tenía su misión. Andar escuchando todo. Andar escuchando todo era su radar. Y ir a informar lo que había oído. Y así mismo lo mandaban a hacer diferentes cosas que le mandaban. Eso es lo que dice él, es verdad. Muchos de los que me están oyendo acá saben que a los niños lo ocupaban para eso. Y entre más iban creciendo, les iban dando más órdenes. Ya cuando eran grandes, ya eran unos grandes malacates, los cipotes, ¿verdad? Eran unos grandes, terribles demonios que no les pulsaba no les temblaba el pulso para dar en la nuca a uno. Había uno que una vez andaba caminando desesperado. Así, andaba así caminando y dando vueltas. ¿Y qué tenemos? Le pregunta uno al otro. Sí, pote de 16 años. Lo máximo 10, 17. ¿Y qué tenemos? Le dijo. Luego le dijo, lo que pasa es que ando desesperado, que quiero, ando con ganas de darle en la nuca a alguien. O sea, de puro fight, pues. De repente se le metía al diablo y le entraba la desesperación de irle a dar en la nuca a alguien que... No sé, dice, tengo ganas de palmarme a alguien, pues, y andaba una. Y yo creo que quizás se palmó a alguien porque andaba bien desesperado. Entonces, eso es verdad lo que él dice. Lastimosamente, la juventud y la niñez eran los anzuelos del crimen organizado. Y es así como ocupaban los niños. Pero cuando lo escuché a él que decía, llegó un cipote, un niño, y dije yo, y digo yo, le creo porque es verdad. A muchos niños ocupaban de radarles, de espías, de andar escuchando y de andar haciendo mandados, como los ocupaban, porque decía, ya, un niño, decía, no, pero ese niño andaba un cohete. Ese bichito ya sabía cómo tirarle un plomazo a alguien. No crean que eran unos niños y no sé, ya estaban bien trabajados y bien entrenados
ese bichito, un bichito de esos, se mira inocente, pero un bichito de esos andaba a su cuete. Y si se le ponía el tiro como el bichito en su inocencia, le valía la vida, lo sacaba, bum, bum, bum. Y quién le decía algo? Pero bueno, continuemos escuchando un poco de lo que le pasó a este muchacho cuando él tenía su negocio. Vamos a escucharlo. Más bravo, ¿verdad? Ajá. Que ese no me cabe la menor duda, ya era parte de la estructura. Esa ya era parte de la estructura. Tú te niegas a recibir el teléfono, ¿qué sí. te dice el tipo? Te amenaza. Me... Claro, hey, te vas a arrepentir, me dijo. ¿Verdad? Pues obviamente pues me preocupé, ¿verdad? Sí. El siguiente día... Llegó... Y ya el arrepentirte es que van a atentar contra ti. Exactamente. Tu el siguiente día, ya no pasó una semana. ¿Al siguiente día? Al siguiente día ya llegó otro y se quedaron dos afuera. ¿Verdad? Entonces, ella agarró el teléfono, me dijo. ¿Quién lo da? Ahora me dijo. Ok, lo agarré y me voy para el baño. ¿Verdad? Porque yo tenía clientes en ese momento. Estaba lleno yo. Es en ese momento. Cuando llegan los clientes. Cuando llegan, entonces me fui a meter al baño. Y obviamente tus clientes ya sabían de lo que es. Todo el mundo se quedó así, ¿verdad? Asustado, no se fueron, ¿verdad? Uh-huh. Y me fui para el baño y lo tomé la llamada. Y me insultó, ¿verdad? Me insultó, dijo, tanto. ¿Que por qué no, porque no lo había agarrado? Me dijo, ¿y querés salir en la foto? Me dijo. Así, claro. Amenaza de muerte. Claro, ¿querés salir en la foto? Me dijo, ¿querés salir en el diario? No, pues ahí me exigió $200 semanales. ¿Te imaginas? Entonces, en 2000, ¿qué? 2008, 2007, por ahí. ¿Sí? 2008. Y, bueno, pues mi reacción, ¿verdad? No, hey, no, me... ¿Cómo vas a creer? Si querés eso, mejor cierro, le dije. Bueno, si lo que querés es que cierre mi negocio, pues lo cierro. ¿De dónde te voy a dar eso? Y fue cuestión de que al final, ¿verdad? Tanto. ¿Te puso una cuota? Me puso una cuota, todos los sábados. ¿Y llegaban religiosamente a recogerlo? Claro, claro, claro. Mira, yo vi el desarrollo de estas estructuras desde el 92. La evolución. La evolución. Nosotros, como jóvenes de esa época, vivimos el desarrollo y lo vimos, ¿verdad? Pero cómo se fue expandiendo y se fue creando, fortaleciendo y creando el poder que llegaron a tener, eso fue terrible. Sí. Eso fue terrible. Mira, tenemos algunos videos, contigo discutimos de si era prudente o no, al final pues decidimos tapar los rostros de estos sujetos. Yo soy de la opinión, Wilber, ¿sí?, que ese tipo de animales hay que exponerlos. Claro. Yo no sé si esta gente que te estaba a ti fregando, que eran parte de la estructura, ya fueron detenidos. Imaginaría que sí, imaginaría que sí. Es muy probable. Ahora, tienes razón, tú tienes familia, tú pues... a estas alturas y por el tipo de amenaza que recibías, pues tienes... Lo típico, lo que se vivía en nuestro querido país, El Salvador. La renta a puro huevo. Imagínense, 200 semanales habían puesto al señor. O sea, $800 al mes por el negocio. Qué barbaridad. O sea que solo para eso iba a trabajar el señor, pues. Se tenía que pagar empleados, local, luz, agua, impuestos, aparte inversión en lo que ocupaba en las máquinas. Qué barbaridad. Así era como vivía nuestro querido país, El Salvador, lastimosamente. Y ese es de ese lugar. Es donde no queremos regresar. De eso es que ya no queremos volver a ver. Lastimosamente la oposición raquítica, hedionda y torpe que tenemos, incluyendo los analistas chayoteros aguados que se hacen llamar analistas, porque para mí no son analistas, siempre han sido opositores, solo que hoy se quitaron la máscara. Y son opositores a conveniencia porque andan detrás de un hueso. No es por amor a la patria, no es por la defensa de los derechos humanos, no es porque por defender al pueblo, es pura mentira. Porque si de verdad amaran al pueblo
y quisieran defender los derechos del pueblo, se hubieran opuesto, hubieran criticado fuertemente lo que las pandillas estaban haciendo con nuestro pueblo. Hubieran alzado la voz, hubieran hecho marcha, hubieran hecho campos pagados, hubieran puesto en el periódico, en todas las redes sociales hubieran andado, estamos en contra de esto. Pero ¿por qué no lo hacían? Ahora que están presos, vienen a ladrar y a querer defenderlos. He ahí la gran hipocresía de las ONG como la Cristosal, unos hipócritas mediocres, convenencieros, cínicos, que no tienen vergüenza ni cara para criticar al gobierno. Lo mismo este señor Aguado, de otro hipócrita, de Fortín Magaña, y el otro señor de Ronald Milmaña, otros viejitos hipócritas. ¿Por qué no vieron la trompa y el hocico cuando nuestro pueblo estaba sufriendo y muriendo bajo el crimen organizado? Que no tuvieron huevos para hablar. Hoy sí se creen bien huevudos los viejitos, huevos cebosos. Hoy se creen bien machitos los viejitos, que con una corrida ya van con la lengua de fuera. Antes no decían nada, antes con la trompa callada. Antes, ¿por qué la Claudia Ortiz no abría las jetas cuando trabajaban en FUSADE? Como repito, es necesario tener un hueso en la asamblea para abrir las jetas y reconocer que el pueblo salvadoreño necesita ayuda. Otra hipócrita. Antes no abría la boca ni decía nada, o sea que antes no habían derecho. Antes, como ciudadana, no podía ir a poner una denuncia contra el crimen organizado. Hipócrita. Todo lo hace por conveniencia, por rédito político, para que voten por ella. Pero jamás en la historia se vio que alzaron su voz para nuestro pueblo salvadoreño. Bueno, ahí los dejo, señores. Los dejo con este video. Más tarde venimos con otro video épico. Déjenme su comentario, qué piensa sobre la investigación que empezará sobre este señor, el alcalde Jesús Medina, que le van a investigar los $112,000 y otros clavos que le salieron que no pudo comprobar, y correspondiente a lo que le pasó a este señor emprendedor, que tuvo que huir con su familia debido a que no aguantó la presión de las pandillas correspondiente a la renta. Así que déjenme su mensaje, su comentario de todo lo que ha escuchado, porque más tarde venimos con otro video, otro video bien bonito. Así que nos vemos. Gracias por su apoyo. Gracias por su like. No se les olvide. Ay, Dios, guárdeme. No se les olvide que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Este video lo subí ayer. Ayer no subí, pero hoy voy a subir otro. Los invito que se suscriban a mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis y es de choto. Así que ahí los espero, papayito. Vayan, colabórenme, miren, ahí están los videos que he subido, miren, colabórenme, vaya a verlo, si es de gratis, ve usted, si es de choto, usted chunche, miren, ahí los pudiera ver. Tómenle una captura si quiere y ahí pudiera ver los videos. Así que nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!